que la naturaleza sea un tema siempre presente en nuestra vida cotidiana. Nosotros formamos parte de ella, pero ¿has pensado en cómo es su relación con la literatura? Diversos escritores y escritoras han plasmado sus sentires a través de la conexión con la naturaleza. Por ejemplo, la poeta Ida Vitale aprovecha elementos como las manzanas, los ríos y las aves para crear textos profundos y sutiles. Emily Dickinson, por otro lado, además de inspirarse en plantas para escribir poesía, hizo incluso un herbario en donde colocó las flores que más llamaban su atención. Otros escritores, como Natsume Soseki, hacen que diversos seres vivos, en este caso un gato, sean los protagonistas de fabulosas historias. Y algo similar realiza Irene Solá, pues le da voz a hongos, montañas, nubes y animales. La naturaleza es una fuente constante de inspiración en la literatura, influyendo en la creación de imágenes vividas, temas universales y reflexiones sobre la condición humana. ¿Se te ocurren otros ejemplos en donde estos dos elementos estén ligados estrechamente?